Sevilla de Peñafiel. Sobre todo, conforme está el piso, muy despacio todo y colocando el toro en suerte. Colocando el toro en suerte en sitios. Ahí, muy bien. Ese es el sitio. Vamos a ver ahí, Ander. Vamos a ver aquí. ¡Perfecto! ¡Qué bonito lo ha hecho Ander! Y mucho mérito lo que están teniendo en esta gran final, desafío de campeones. Y sobre todo un novillo todo excelente, excelente porque va a tener un comportamiento, tiene nobleza, tiene galope, lo tiene todo. Vamos a ver. Y ahí está. ¡A Miguel Romero! ¡Perfecto, Miguel Romero! Salto en parada 10 segundos de Miguel Romero. Y tú ahora, para el que ha pasado a la final como mejor segundo, el dorsal número 6, Óscar Morales, de Arredo. Sobre todo Óscar, despacio. Muy despacio. Vamos a ver esas palmas para él. Vamos a ver lo que ahorra. Sobre todo dándole la importancia a la torería. Ahora esto va a salir Óscar. Vamos a ver. Vamos a ver. Óscar, sensacional ahí Óscar Morales. Muy bien Óscar. Y turno de nuevo para el dorsal número 2, Joel Rodríguez. Mucha atención a Joel Rodríguez, porque nos va a realizar un salto dificilísimo. Se va a atar las rodillas y se merece palmas. Vamos a ver Calahorra. ¿Cómo está el terreno? ¿Y cómo se la están jugando? ¡Vamos a ver! ¡Ahí está Joel atado! ¡Muy bien! ¡Sí, señor! ¡Espectacular ahí, Joel Rodríguez! ¡Muy bien, Joel! ¡Muy bien! ¡Excelente! 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 Y vamos a ver el turno ahora para el dorsal número 4, Ander García. ¿Cómo se la están jugando? Sobre todo, ¿cómo se la están jugando? ¡Vamos a ver! ¡Ahí está Ander! ¡Muy bien! ¡Muy, muy bien! Y ahí está de nuevo ese dorsal número 9, Mica Romero de Bayona. De Bayona, Francia. Ahí muy bien. Colocando el toro en suerte. Y excelente el novillo. El novillo toro. Ahí lo tenemos en el centro. La raya de picadores. Mica Romero. En esta gran final. Sobre todo que no se mueva la gente, vamos a ver. Ahí está Mica Romero. Mica. Muy bien. Como Brun, la verdad que se están gustando y se la están jugando todo, ¿eh? ¿Cómo están disfrutando? La verdad que es impresionante con qué ganas han venido a este primer concurso de temporada estos 9 especialistas. Ahí está Óscar Morales, cuidado Óscar. Bien, bien Óscar, bien. Vamos ya con la tercera ronda, con ese dorsal número 2, Joel Rodríguez. Joel Rodríguez, de la Puebla de Montalbán, Toledo. Y última ronda. Acabando ya su última intervención, Joel Rodríguez. ¡Vamos a verlo! ¡Perfecto! ¡Ahí está! ¡Sí, señor! ¡Espectacular ahí, Joel Rodríguez! ¡Muy bien, Joel! Vamos a ver el compañerismo. Colocando el toro en suerte.
para el dorsal número 4. Vamos a ver, pide palma, público. Vamos, vamos a verlo. Ahí está, ese recortador pidiendo el calor del público de Calahorra, Ander García. Muy bien, como debe ser, Bruno, ahí. Como debe de ser. Se la están jugando a tope. Vamos a ver. Ahí está Ander. Muy bien. Muy bien. Espectacular ahí, arqueando el cuerpo Ander García. Se fuerte aplauso, por favor. Y turno ahora de nuevo para el dorsal número 9, Mica Romero. En su última intervención, Mica Romero. ¿Cómo le va a salir? ¡Vamos a ver! Perfecto, muy bien, torero. Y ese fuerte aplauso a Calahorra. Vamos a verlo arriba. Y turno ahora para el dorsal número 6, Óscar Morales, de Arnedo. Arnedo, La Rioja. Vamos a ir de nuevo con ese desplante a este toro de la final. Bueno, vamos a ver, excelentísimo público, se merece la fuerza de todos. Ese fuerte aplauso para ellos. Han estado excelentes, los dos recordadores, pero se merecen esa ovación de gala. Ahí lo tenemos, toreros, ahí lo tenemos. Y ese fuerte aplauso, vamos a ver, para Mica Romero, Óscar Morales, Joel Rodríguez. Ahí están esos cuatro recortadores mostrando sus respetos por el animal bravo. Joel Rodríguez, Ander García, Mica Romero y Óscar Morales. En Corrales, por favor, cuando quieran. Atención, toriles. Muy bien, Panchito, muy bien, echando una mano. Y se merece, vamos a ver.